Bueno, gente, este va a ser un video adicional. Vamos a hacer lo que es reacciones sobre el trailer de Cómo Entrenar tu Dragón 3. Ay, Dios mío. Ahí estamos viendo una lucha. Ahí va a aparecer un dragón. Y mira lo que es el personaje, bien animado. Me imagino que va a aparecer un dragón pequeño. Bueno, la verdad yo ahorita tendría miedo por lo que va a aparecer. Bueno, ¿qué va a ser? Uy, Dios mío. I guess it's just you and me, huh? No, just you. Huh? Focus, Hiccup! Can I transfer to the class with the cool button? Eso es lo que es una... un chiste de los vikingos que la verdad a mí no me dio risa. Ni entendí. Has anyone ever tried to train? No one's ever lived to tell the tale. Me estaba viendo How to Train the Dragon primero. Dios. Creo que me confundí de trailer, entonces vamos a poner ahorita el 3. This is bad. Parece Lord of the Rings ahorita, como estamos viendo esa, ese mapa. Beyond the edge of the world. Wow, bien bonito eso ahí. Y ahí estamos viendo un dragón diferente que no apareció en lo que es todas las películas. Un dragón diferente. Parece de aquel juego... que era un dragón que aparecía en PlayStation 2, me parece, o PlayStation 1. Wow, la ciudad de los dragones. Bueno, ahí miramos lo que es el chavito de jovencito y ahorita el chavote de grandote. Oh, Universal, DreamWorks. Ah, sí, se me había olvidado que no tenía pierna porque la perdió. Ah, ahorita hicieron un chimuelo blanco, como el Yin y el Yang, parecido. Ah, me parece interesante como hicieron el Yin y el Yang. Ah, parece una sombrilla. Yo ni sé qué era eso, pero bueno, a saber qué quería hacer. There is an armada with enough cages for our dragons. Parece que ahorita quieren encarcelar a todos los dragones. Ahí tendríamos que ver cómo sería la película. Espero que no sea triste, porque si no, voy a morir. Espero que el final sea todo feliz, ¿ok? Todo feliz. Ahí ya podemos ver lo que es ya el villano. Y como siempre, tirando todos los dragones. ¡Qué absurdo! Chao, chimuelito. What? Ahora todo el mundo es dragón. Un plot twist. O sea, ¿eso era un traje de dragón o qué? Oh my god. O sea, ¿las personas eran dragones ahora o qué? No entendí. Pero me pareció interesante. Espero que todas las personas ya sean dragones ahora. La chimuela. Igual haciendo bromas con un chavito. Ya miramos lo que es. El trailer me pareció interesante. Ya miramos lo que es el antagonista. Que en teoría quiere tirar todos los dragones. Ahí pudimos ver que... las personas creo que consiguieron trajes de dragones o para interpretar dragones, así como volar. Me pareció interesante porque para ellos un dragón significa también familia, entonces es casi un símbolo para ellos. Igual es una película de DreamWorks con Universal. Ya pudimos ver lo que es el antagonista, que quería tirar a todos los dragones, venderlos, llevárselos, comérselos, a saber qué quería. Y igual ya vimos a Chimuelo y a la Chimuela, que es como Jin el Yang ahora. Y por lo que yo entendí, este va a ser ya el cierre de toda la película de
de Cómo Entrenar tu Dragón. La película aparece el 22 de febrero de 2019, así que igual estén listos para verla, porque igual ya me muero estarla viendo. ¿Qué más? Y eso, muchas gracias por ver el video. Igual, suscríbanse, este es un video extra, así que no importa, suscríbanse, comenten, cualquier cosa, lo que ustedes quieran, y chao.